Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero compartir, ¿visteis aquel vídeo donde fabricábamos nuestro propio perfume eligiendo distintos aromas que nos daban a elegir tanto de inicio, de corazón, de final en nuestro perfume? Así jugué yo incluso con mis niñas que me ayudaron a crear algunos a ver qué perfumito nos quedaba. Después pedí, me mandaron mi set de tres muestras en el que tengo los tres perfumes que creé. Y así es como surge este perfume, que el número 4, hemos titulado Jardín Verde. Mi Jardín Verde, que es este, y ahora os cuento por qué le hemos llamado así. Bueno, te lo mandan esta casa, ya sabéis, es Silages Paris, os pongo aquí, pero ya lo veis también en el título. Como pedí la muestrecita, es aquí en un sobrecito que nos lo mandan. Y me he impreso el perfume, aquí lo tengo. Este es el número 4, que es el resultado que yo fui haciendo con los ingredientes. En este caso pedí elegí un perfume de intensidad media y, por ejemplo, ahora os digo la composición, me dice del perfume: la nota húmeda del sotobosque que te convertirá en un verdadero acompañante rojo. Luego también os dice su estela en un tuit, un bosquecillo de flores silvestres en una mezcla, en una fresca maleza. No, las notas verdes y amaderadas se mezclan con los suaves pétalos para crear una armonía dulce y bucólica. ¡Uy, madre mía! Todo lo que nos dicen los franceses, porque esto es una marca francesa, que por cierto, abajo os dejo los enlaces de la página para que le echéis un ojo. Bueno, ¿cómo creé yo este perfume número 4? Aquí está. Bueno, de inicio puse fresia, que es una flor que adoro, me encanta. Bayas rosadas, jazmín, flor angelical, vetiver y sándalo. Bien, ¿cómo ha resultado ser este perfume? Bueno, cuando me lo pongo, aparecen las flores. Aparece una nota floral muy agradable que se siente muy rica, muy limpia. Es como flores blancas. Es un aroma floral muy rico. Pero tiene un defecto, que cuando pasa ese inicio se queda un aroma verde, que es por eso por lo que pongo mi jardín verde, perfume jardín, mi jardín verde. Bueno, ¿qué pasa? Huele a hierba. Cuando llega a la parte final del perfume, entre las notas de sándalo, no sé si es el vetiver, no sé cómo huele la flor angelical, pero cuando pasa un ratito, el perfume pasa de ser un perfume floral a ser un perfume verde. Entonces yo digo, quizá y ahí tenía que haber puesto algún otro tipo de nota, algún tipo de fruta, algún tipo de otra nota para cambiarla. Pero por lo menos ya lo sé. Me gusta el inicio, pero el fondo del perfume no me gusta. Creo que ahí, como os digo, hay un par de notas que debería haberlas cambiado. Está muy bien, porque si alguna otra ocasión, pues digo, voy a probar o a rehacerlo, ya sé lo que no me tengo que pedir. Entonces, pues como os digo, está interesante. Pone familia olfativa Boisé floral. ¿Qué significa Boisé? Se escribe así, Boisé, no sé lo que significa. Entonces, no sé, tal vez será verde floral, porque es muy verde, no lo sé, ¿eh? Es por decir. Y bueno, cuando pedimos, cuando elegimos nuestros perfumes, nos dan la opción de elegir la cajita de tres muestras de 2 mililitros por 12 euros, la botella de 15 mililitros más tres muestras, 28 euros, o una botella de 50 mililitros con tres muestras por 83. Son perfumes franceses, ¿no? Oye, tiene muy buena duración, ¿eh? Que yo he estado oliendo, con este perfume he estado oliendo a hierba casi todo el día. Lo digo, me río porque digo, jo, es que realmente olía. No sé si de chicos habéis ido al campo, os habéis restregado en el césped de la piscina o en el campo por la hierba y todo eso, que sales, llegas con la ropa medio verde y terminas diciendo, es que huelo a hierba. Pues con este perfume al final terminé oliendo a hierba. Me resulta divertido, ¿no?
porque, bueno, quizá y esta primera experiencia de crear mi perfume no es la que más me hubiera gustado. De inicio está rico, pero de fondo no me gusta demasiado. Pero ha sido divertido crear un perfume así. Vamos a ver si el siguiente, que es el perfume número 9, tenemos dos perfumes más que creé, a ver qué tal es, a ver si hemos acertado. Ya os digo que esta creación yo no la vendería, no la vendería porque es oler a hierba. Pero oye, que esto es gustos para todos, ¿eh? Ya os he dicho los ingredientes, por si acaso alguien quiere oler a hierba, ponéis de intensidad media, fresia, bayas rosadas, jazmín, flor angelical, vetiver y sándalo. Que vais a tener un perfume con olor floral de inicio y un olor a hierba tremendo de fondo. A ver qué tal os parece. Así que bueno, ¿queréis jugar a crear vuestro propio perfume? Por lo menos, probarlo. A ver qué resultados aparecen por ahí. Pues os dejo abajo el enlace de esta página. Probáis, a ver qué combinaciones llegan a aparecer. Y qué os dice, por lo menos, ya habéis visto las frasecitas que nos pone del perfume. Pues oye, pues por probar no se pierde nada. Así que ya sabéis, entrad en la web y cotillear un poquito. Un beso muy grande, pronto veremos los otros. Un beso, hasta pronto.